Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. En menos de 24 horas, el estado de Guanajuato pasó a los 100.152 casos acumulados de COVID-19 ante otro pico de contagios de 1.152 reportado este jueves. La Secretaría de Salud de Guanajuato, en su actualización diaria, informó que de este récord de contagios, León tiene 356, Irapuato 156 y Celaya 91. Este es el segundo día que las tres ciudades son las zonas con más incremento de contagios. Del total de casos acumulados, hasta ahora se han recuperado 82.829, pero se mantienen activos 6.366. Pero además, Guanajuato registró un pico de 141 defunciones, por lo que en el acumulado se han perdido 7.161 pacientes. León perdió 58 personas, seguido de Celaya con 10 y Salamanca con 8 decesos más. Si la tendencia de la primera ola de contagios reportada en julio del año anterior tiene un comportamiento similar, se espera que tras llegar al pico más alto de contagios, a partir del 5 de enero, se contemplen dos semanas para notar una disminución paulatina en los casos positivos de COVID-19. Esta tarde, el director de Salud Municipal de León, Juan Martín Álvarez Esquivel, informó que desde este sábado 16 se registró un ligero descenso en los casos positivos, pasando de un promedio diario de 300 a 225, por lo que si las estadísticas que se revisan semana a semana continúan igual, se podría hablar de una meseta y una baja de contagios. Tomando en cuenta estas cifras, se esperaría entonces que a finales de enero se reduzcan los casos positivos diarios y para febrero se podría dar un retorno al semáforo naranja, aunque esta decisión dependerá del comportamiento de los casos y de lo que dicten las autoridades de salud estatal. El 71% de los usuarios del transporte público encuestados por el Observatorio Ciudadano de León consideraron imposible guardar la sana distancia al interior de las unidades, por lo que perciben que es en esa circunstancia donde mayor riesgo tienen de contagiarse de COVID-19. Con el objetivo de conocer información sobre el uso de las medidas sanitarias preventivas en el uso del transporte público por la ciudadanía leonesa, ante el escenario actual, el OCL realizó 452 encuestas a los ciudadanos. Este ejercicio se realizó del 12 al 20 de enero en las terminales del Sistema Integrado de Transporte. El 95% de los encuestados indicó que usa el transporte público, mientras el 4% no lo usa. El 54% dijo utilizarlo diario, el 23% lo usa menos de 3 veces a la semana, el 17% más de 3 veces en la semana y solo el 4% no usa el transporte público. Se les cuestionó directamente si al abordar el transporte público lleva puesto correctamente su cubrebocas cubriendo nariz y boca. El 78% contestó que siempre, el 14% contestó que la mayoría de las veces, el 4% ocasionalmente y el 1% nunca lo usa. Sobre los detalles de la aglomeración dentro del CID, los usuarios indicaron que un 50% se acumulan los pasajeros en la puerta para poder subir, el 45% indicó que se forma una fila para subir de forma ordenada. En ese punto se les consultó lo que han observado respecto a la capacidad de las unidades. El 71% contestó que la unidad viaja a su máxima capacidad y es imposible guardar sana distancia entre los pasajeros. Para conocer el detalle de este estudio realizado por el OCL, lo puedes consultar, por supuesto, en nuestro portal. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y cierro otra vez. Checa toda la información. 3, 2. Checa todos los detalles en zonafranca.mx. Hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana tenemos para ti mucho más información.